Buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más de Flamenco Fácil. Yo soy Carlos y en la clase de hoy vamos a trabajar esta falseta por soleá más su remate tan bonita que acabáis de escuchar, que como siempre son composiciones mías que adapto a nivel básico para poder traeros estos tutoriales. Así que no olvidéis darle al botón de me gusta para apoyar el contenido del canal, ¿vale? Esta falseta la vamos a dividir en dos trozos. En primer lugar, la pequeña falseta con ligado. Y en segundo lugar, vamos a trabajar el remate para que el objetivo final de este vídeo sea unirlo todo en conjunto. Para trabajar la primera parte de esta falseta, la vamos a hacer con el pulgar, trabajando la técnica del ligado en la mano izquierda. Y para trabajar el remate, vamos a explicar cómo se trabajan los rasgueos que acabamos de hacer. Más adelante os explicaré cómo hacer estos ligados trabajando la técnica del arpegio. Así que dicho esto, vamos con los detalles de esta clase. En primer lugar, intentaremos visualizar que estamos en la posición del mi de la soleá, ¿vale? Así que intentaremos no mover el índice del primer traste de la tercera cuerda durante este trozo, ¿vale? Como podéis ver en la tablatura, el ligado que haremos será 1, 2 y 1, por lo que como ya tenemos el dedo 1 puesto, solo debemos de mandar fuerza al traste 2 y luego levantarlo para conseguir que suenen las tres notas dentro de la misma pulsación, ¿vale? ¿Vale? Así. Entonces, ahora pulsamos el tercer traste de la cuarta cuerda, nota Fa, ¿vale? Y esta secuencia se repetiría tres veces y luego el cierre, es decir, ¿vale? Tres veces exactamente lo mismo y cerramos. ¿Vale? Ahora sería exactamente igual, pero el tercer ligado será 4, 2 y 1. ¿Vale? Seguimos dejando el índice en la tercera cuerda. La diferencia con el patrón de antes es que aquí el ligado vamos a hacer 4, 2 y 1, ¿vale? Con el meñique. Entonces, tenemos ¿vale? Aquí tenemos la primera mitad de la falseta, ¿vale? Y para hacer la segunda parte, tan solo debemos estar pendientes de los ligados, ya que la posición de la mano izquierda no debemos desordenarla, por lo que el índice será para el primer traste, el dedo 2 para el segundo, el dedo anular para el tercero y el meñique para el cuarto traste. Así la mano siempre estará trabajando la digitación correctamente, ¿vale? Vamos a trabajar estos ligados un par de veces para comprenderlo y continuar, ¿vale? ¿Vale? Esta parte no tiene mucho misterio, como acabo de comentar, simplemente tenéis que estar pendiente de qué ligado tenemos que trabajar, ya que prácticamente en las dos cuerdas de abajo los ligados son con el 3 y el 1 y el traste 2 entra en la tercera cuerda, ¿vale? Bien, ahora que tenemos nuestra falseta, vamos a pasar al remate, ¿vale? Colocamos el Fa de la soleá y hacemos un rasgueo de tres dedos, recogemos y esto lo haremos dos veces y luego un golpe y un recogido. Os pongo el ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Rasgueo de tres, recoge, rasgueo de tres, recoge, golpea y recoge, ¿vale?
mayor, ¿vale? Rasgueo de tres, recoge, golpe, recoge, golpe y recoge, ¿vale? Entonces, y para finalizar, necesitamos el fa de antes y el mi, ¿vale? Y esto sería dos veces. Entonces, el remate al completo. Bien, ahora que ya tenemos al completo la falseta y el remate, vamos a hacerla entera un par de veces, muy despacio, como al final de cada vídeo, para que podáis seguirme, ¿vale? ¿Vale? En este marcaje de Fa y Mi del final es válido con el pulgar hacia abajo y también cuando metemos el pulgar podemos golpear con el dedo anular la tapa de abajo, ¿vale? Bien, espero que la clase de hoy os haya gustado. Recuerda dejarme en los comentarios qué te ha parecido y si quieres que trabajemos más falsetas de este tipo para prepararlas para ustedes. Deciros también, como al final de cada vídeo, a todas las personas que llegáis nuevas cada día al canal, que ya podéis adquirir el libro completo del curso por bulería con todas las tablaturas del curso, con un total de 17 vídeos, para que podáis complementar el curso con los vídeos que veis desde casa. Si quieres adquirir el tuyo, lo puedes recibir por correo electrónico y para recibir más información puedes escribirme en la dirección de correo que os facilito la descripción de cada vídeo. Además, también puedes adquirir mi segundo libro, que se llama El Manual de la Guitarra Flamenca, con un total de 26 lecciones, todas pertenecientes a los vídeos que hemos trabajado en el canal, para que puedas estudiar conmigo desde casa. También puedes escribirme solicitando información sobre cualquiera de los dos libros que quieras adquirir a la dirección de correo electrónico de la descripción de cada vídeo. Así que no te quedes sin el tuyo y escríbeme por correo electrónico para informarte de todo. Nos vemos en la próxima.